El viaje de hoy en el servicio Suite Cama de Mebus corresponde al servicio San Pedro de la Paz, Concepción y Santiago, un trayecto de unos 500 kilómetros. San Pedro de la Paz es una de las comunas del Gran Concepción. El bus parte desde un supermercado de la zona y después pasa al clásico terminal Collao en Conce. Este capítulo de Ando en Bus es presentado por mi libro Corte de Cinta, el cual tiene cuentos, poesías y novelas ambientadas en el transporte público. Si te gusta lo que hago en el canal, lo más probable es que ames el libro. Carlos Rivas y otros lectores del blog me recomendaron que saliera desde Berluis, en San Pedro de la Paz. Este supermercado es tranquilo, el lugar está cerca de una estación de biotren y hay mucho espacio para poder tomar fotos tranquilo, grabar en un vacío, entre otras cosas. Les estoy eternamente agradecido, era lo ideal para este video. Desde Berluis salen tres servicios de Mebus, un mixto a las 22:50, el Suite Cama a las 23:30 y un bus solo salón cama a las 0:45. Turbus también tiene la salida de un servicio cama premium a las 23:50 que va al terminal Alameda y a Vitacura. Arriba pueden ver mi experiencia en el Turbus Premium yendo al Valle del Elqui para comparar. Ahí va llegando la unidad 210 de Mebus, el cama suite más nuevo de la empresa, ingresado en abril 2018. Es muy bonito, ¿no? Ahora vemos la maniobra de retroceso del bus. Hay 10 buses cama suite en Mebus, de un total de 170 unidades aproximadamente. Les recomiendo mucho este lugar si les gusta fotografiar o grabar buses. Fue el primer pasajero para poder grabar el interior del bus para ustedes. El primer piso tiene dos asientos salón cama con puertos USB, cortinas de privacidad, luces LED arriba, todo muy bien presentado. En el segundo piso son 20 asientos suite cama o cama premium, aunque la numeración interior se van saltando números y llega hasta el 26. En total, el bus tiene capacidad para 32 pasajeros. Todos los asientos tienen pantallas de entretenimiento individual, puertos USB, cortinas de privacidad y obviamente la reclinación completa a 180 grados en todos los asientos. Mebus tiene servicio cama suite desde hace tiempo, más o menos desde fines de 2010, teniendo el primer piso con salón cama y el segundo piso con cama suite. Desde 2015 estos buses tienen otra presentación con pintura de color negro y celeste, además de llamarse Suite Cama Excellence, siendo en esencia el servicio premium de la empresa. Mi asiento es el número 7 de los Suite Cama Excellence de 2015. Este asiento tiene un PlayStation 4 y puedes jugar varios juegos como el FIFA. Poca gente sabe de esto y no se publicita mucho. En los buses Suite Cama Excellence más nuevos como esta unidad, ya no hay Play 4. Con o sin juego, Mebus ha crecido mucho gracias a su categoría Cama Suite, un servicio de buena calidad, renovar flota y tener buen marketing. Y partimos el viaje. Acá les muestro un poco del sistema de entretenimiento. Hay juegos, algo para niños, música de diferentes géneros y por supuesto también varias películas. Ahí ven un pedacito de Star Wars. Hemos llegado al terminal Collao. Acá salimos con horario de 0:30 horas. Al lado nos tocó estar conjunto a varias unidades de Mebus. Literalmente estos buses se ven a cada rato. El viaje entre Concepción y Santiago es muy demandado, especialmente por temas de trabajo y negocios. Ambas son ciudades muy importantes del país. Justo a esa hora empezó a caer algo de lluvia. Por el reflejo, ven un poco del video de seguridad de Mebus. Si lo quieren ver completo, se los dejo arriba. Después de dar mis datos, le pedí los audífonos al auxiliar y me los trajo. Se conectan al lado del asiento.
Al llegar a Santiago nos dieron el desayuno, un jugo y unas galletas. Personalmente disfruté muchísimo del viaje, dormí muy bien en el bus y ya esto que viene en la entrada al Terminal Sur, aunque no se ve mucho por las ventanas polarizadas. Me gusta mucho hacer esta sección, además de las experiencias de viaje que tengo en el blog, e iré a seguir mostrando diferentes servicios y que sientan que viajan conmigo. Les agradezco a todos los que me siguen en el canal y también lo que escribo. Agradezco a Pablo que me acompañó en Concepción y me fue a dejar el paradero de la micro para ir a Berlín. Por último, reconocer el excelente trabajo de la tripulación, conversé con uno de los conductores, también el auxiliar que bien atento, y en general siempre me sentí muy bien atendido, todo muy buena onda, un gran saludo para él. Ojalá que hayan disfrutado este capítulo de Ando en el Bus, está hecho con mucho cariño, traté de mostrarles lo mejor que pude. Recuerden suscribirse, comentar y compartir, además de seguirme en las distintas redes sociales. Muchos saludos a todos y que estén muy, pero muy bien.